El menú para hoy es sancocho de cabeza de cerdo salado. ¿Cuál es el primer paso? Después de haberla colocado 3 días seguidos al sol salada, la colocamos en agua para que se le salga un poco la sal. Después de media hora, le cambiamos el agua y porcionamos para después llevar al fogón. Le agregamos el ajo y lo llevamos al fogón. Cuando ya empieza a hervir, le sacamos esta espumita que se acumula aquí. Aquí están las impurezas. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a picar las verduras y la betuaya. Empezamos con el plátano porque es lo primero que le vamos a echar porque es más duro. Aparte del plátano, ¿qué más le agregamos? Le agregamos ñame, yuca y papa. Lavamos y echamos a la olla enseguida. Las verduras que estamos utilizando, cilantro, cebollín, ají topito, cebolla cabezona y ajo. Y ajo. Lavamos la verdura y después la echamos a la olla, a las sopas. Bueno, como podemos ver, el batimiento ya se ablandó. Y por último, agregamos cebollín, cebolla y cilantro. Y bajamos. Del 1 al 10, dígame qué calificación le da a Cipote Sancocho. Para hacer este sancochazo invertimos 70.900 pesos, incluyendo materias primas, insumos y mano de obra. De estos salieron 21 unidades a un costo de 3.400 pesos. Recomendamos venderlas en 15.000 pesos por todo el trabajo que lleva. Pues desde picar, salar y asolear hasta llegar a la olla hay que esperar entre 2 y 3 días, proceso necesario para dar con semejante sabor. A usted, emprendedor, le animamos a probar con su familia si no se quiere arriesgar, pero estoy seguro que una vez lo pruebe, querrá venderlo no solo para ganar dinero, sino por ganar puntos de sazón con sus clientes. Para finalizar, díganos usted que nos ve, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?